Mírame Canarias no se ha querido perder la Feria de la Ciencia en Orotava. Desde Mírame Canarias siempre apostando por la innovación, por el talento, por los jóvenes, por el futuro y por el presente. Hay que decir con palabras grandes que esta es la única feria municipal que se hace en toda Canarias y en Tenerife también. Estamos cumpliendo el año 19, quiere decir que el próximo año cumpliremos 20 años de una feria de la ciencia que se ha hecho ininterrumpidamente siempre. Hasta en pandemia hubo también feria, online, pero hubo feria también. Aquí tenemos 25 stands, aquí está la élite, la crema de la ciencia, que en Tenerife se está haciendo investigaciones serias, y esto además sirve como un escaparate público de mucha gente que, cobrando mínimo sueldo, hacen estudios de investigación que al final van a colaborar en el desarrollo de la ciencia para los 20 años próximos. Antes veía ahí un coche, por ejemplo, un mini coche que está funcionando con agua, quiere decir que se está haciendo estudios serios. Yo tengo que expresar que lamento mucho que una feria como esta, de una enjundia como esta, el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias no nos haya dado ni un solo euro. Ya no porque pienso que es de justicia, sino porque creo que a las ferias de las ciencias municipales, y aquí se están haciendo cosas interesantes, hay que prestarle apoyo económico siempre. Esperemos que la edición del año 2023, que la feria cumplirá 20 años, tenga apoyo institucional de todos, gobierne quien gobierne, porque la Feria de la Ciencia de nuestro municipio no tiene sigla política. Esto es educación, esto es cultura, esto es ciencia y debe ser apoyado por todos y todas. Nada perdura durante 19 años si no se hace con rigor, con profesionalidad y con una seriedad exquisita. Al frente de esta ciencia está un colectivo y una empresa que se llama Ciencia Manía, el amigo y compañero Juanjo, que cuando era un pibito de 20 años, hace 19 años atrás, vino a hablar conmigo, y el hombre se quedó asustado cuando me presentó el proyecto y yo le dije, vamos a hacerlo. Dice que cuando salió dijo, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Pues fíjate tú cómo, después de haber pasado 20 años, hace 6 años al municipio nos dieron el título de Ciudad Ciencia. En nuestra villa está la Fundación Canaria Orotava de la Historia de la Ciencia, financiada con dinero público municipal también. Quiere decir, esto no es un capricho, esto es una línea de trabajo, de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, de pensar en el futuro que las generaciones futuras tienen. Ver aquí una feria como la que vemos, familiar, niños y niñas, nietos, nietas, abuelos, abuelas. Si esto no es cultura, que venga el Cabildo y el Gobierno y lo vea, porque esto es cultura. Además, cultura no sectaria, cultura pedagógica, educativa. Enseñamos a nuestros hijos el futuro que Tenerife tiene que tener. Cuando el volcán del Hierro hace 10 años atrás, ya Involcán y Nemesio estuvieron aquí. Hoy tenemos un stand específico del volcán, desgraciadamente, que en La Palma pues reventó hace un año aproximadamente. También quiero que esto se convierta en un acto de reivindicación. La Palma, las cámaras se han ido, la gente sigue allí. Menos acuerdos de palabra y más hechos reales. Hay gente que sigue viviendo en Rulot, en una avenida, desde hace un año y medio. También quiero que esta Feria de la Ciencia sea, no digan palabras, digan hechos, ayuden a la gente. La Palma, los palmeros y las palmeras nos necesitan ahora más que nunca. Con televisiones o sin televisiones, ahí hay personas y necesitan ayudas reales, sin siglas políticas, reales. Los poderes públicos estamos para eso. Pues después de 2 años marcados por restricciones pandémicas, afortunadamente hemos vuelto a abrir las puertas de par en par y el público ha respondido. La verdad que estamos muy contentos porque a esta hora ya del mediodía han sido varias las miles de personas que han pasado por aquí y realmente estamos muy contentos porque el público ha respondido muy muy bien. Y les hemos ofrecido una feria que un poco responde a nuestra fórmula, que es una feria muy familiar y orientada
a saciar la curiosidad por la ciencia, por temas tan distintos como la química, la medicina, la física, la astrofísica, la ingeniería. Son muchos stands donde cada uno de ellos se realizan actividades, talleres, demostraciones, experimentos, y muy dinámicos. Sales de una carpa, te metes en la otra, te pasas allí 2 días, luego en la otra, otro tanto, y puedes estar aquí hasta las 6 de la tarde sin levantar la cabeza. La evaluación es muy positiva porque después del esfuerzo que ha supuesto organizar de nuevo esta feria después de estos años pandémicos, estamos muy satisfechos porque el público y las instituciones que participan han respondido. Tenemos récord de participación de instituciones, grupos de investigación, fundaciones, asociaciones, que ha sido como una avalancha de solicitudes este año, y que por eso también estamos muy contentos. La mía es igual que la que estamos haciendo todos aquí, que es, estamos promocionando la ciencia y la tecnología, ¿no? En nuestro caso tenemos un taller que se llama Recycling, ¿vale? Está por aquí, que básicamente nos ayuda a entender los procesos de generación de energía y de transformación, para que la gente entienda que la energía que mientras está cargando un móvil, que aquí lo están cargando con sus piernas, pues cuando lo cargan en casa esa energía no es gratis, no sale de la nada, sino que aquí van a ver cómo les cuesta generarlo, ¿vale? Y también entender un poquito cómo es importante que vayamos pasando de energías fósiles a energías verdes, para esa energía que cuesta tanto producir aquí, pues en casa salga de fuentes renovables en lugar de ser de energías contaminantes. Pues aquí lo ves, están a tope. La verdad es que, ¿te parece bien? ¿Te gusta? Me parece muy bien, David, sí. Ahí está encantado. Pues la verdad es que están súper contentos, sobre todo porque notan con sus propias piernas cómo les cuesta generar esa energía. Que es que al final la energía es el problema que tiene el mundo ahora mismo, ¿no? De que necesitamos demasiada energía para cada vez más aparatos eléctricos. Y aquí pues eso, notan cómo les cuesta, ¿no? Bueno, y estamos aquí enseñándole a los chicos, que si quieres sacar a los niños están por aquí, enseñándoles cómo vuela un cohete. El principio de este cohete se basa en la tercera ley de Newton, que toda acción tiene una reacción, y entonces tenemos a los niños hoy aquí inflándolo, llenándolo de aire a presión, para que luego cuando otro chico tira de la cuerda, que es un seguro que tenemos ahí, el cohete sale volando. Y es una gran explicación de cómo funciona un cohete a escala aire y pequeñito, aunque un cohete usa combustible, como ya sabemos. Pero bueno, se asemeja bastante y así los chicos lo pueden ver en primera mano. Tenemos aquí una réplica en 3D del CubeSat, de un CubeSat, que en este caso es el nuestro, el que vamos a lanzar dentro de, si Dios quiere, 2 años y pico, en 2025. Y se basa en las telecomunicaciones vía LED, que tiene sus ciertas complicaciones porque se calienta mucho en el espacio y hay que disiparlo. Pero puede ser algo muy interesante, ya que ahora mismo lo hacemos por radiofrecuencia. Y con esto las tecnologías se podrían evolucionar muchísimo e ir más rápido. O sea, podríamos hablar a muchísima más distancia, a la misma velocidad que hablamos ahora, de aquí a un satélite que esté en la Tierra. Pero lo podríamos hacer a Marte o más lejos. Y es algo que está muy interesante y hay un montón de estudios al respecto. Soy representante del equipo R8 Island, VLL. Participamos en la competición Moto Student. Hemos diseñado y fabricado una moto eléctrica de competición. Participamos el año pasado y ahora estamos mostrando el prototipo con el que fuimos a competir. Vamos a volver a participar gracias al apoyo de Fundación Cepsa y de otras empresas. Vamos a competir el próximo año en otoño y hemos diseñado una moto eléctrica de competición. Aquí se las mostramos, está completamente fabricada por nosotros en fibra de carbono y estamos diseñando piecitas, motitos pequeñas en impresión 3D para que los niños puedan ver el proceso de construcción. Muchas de las piezas de la moto se han fabricado con la impresora, entonces les estamos mostrando a los niños que todas esas piecitas se pueden llevar a cabo con este tipo de máquinas. Entonces, acercando un poco los conocimientos que hemos adquirido nosotros a los niños para que puedan llevar a cabo este tipo de experimentos.
Sí, desde Fundación CEPSA no podíamos faltar a esta cita ya de reconocido prestigio. Además, es una feria pionera que lleva casi 20 años y que ha demostrado su solvencia a lo largo de todas estas ediciones, y este año hemos querido formar parte de ella. Hemos querido también apostar poniendo un espacio de Fundación CEPSA en el que dar visibilidad a grupos de estudiantes y de investigadores con los que estamos colaborando a través de la Cátedra Fundación CEPSA de Transición Ecológica e Innovación de la Universidad de La Laguna, en la que, bueno, pues damos cabida a muchos estudiantes también, a proyectos muy interesantes, y les hemos querido ofrecer este espacio hoy para que se den a conocer. Sí, desde la Fundación apostamos por todo el ámbito social, medioambiental y el científico educativo, y esto se enmarca dentro de este último ámbito.